Está bien, entonces ¿qué le ponemos a esto? No, métale un Alfred Hitchcock o algo. Estamos con Alfred Hitchcock, por favor. ¿Se la tiene por ahí, Fideo? Claro, métale un Alfred Hitchcock, una vaina de esas. Sí, señor, pero antes déjeme saludar al técnico del Deportivo Independiente Medellín, Ismael Rescalvo. Profesor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, termina el equipo la temporada regular siendo uno de los de mejor producción ofensiva y aunque sufre mucho atrás, recibe pocos goles. Hoy hablaba con Juan Felipe Cadavid haciendo el wincast del Medellín y me decía, yo no puedo decir que el Medellín sea un equipo ofensivo, sí que llega mucho y hace goles. Para usted, ¿cómo lo podría definir? Bueno, creo que los chicos buscamos tener un buen equilibrio, es cierto que tenemos un equipo en ataque que estamos con un gran poderío y creo que los números lo acreditan, sobre todo la regularidad que ha tenido el equipo en este tramo final de temporada y sobre todo pues centrarnos en lo que nos viene, que vamos a tener una semana importante con la partida sudamericana y inicio de playoff. Pero el equipo viene en un buen rendimiento y sobre todo estamos tranquilos y confiados en que tenemos nuestras opciones tanto en una como en otra conducción. No, pues bueno, la cantidad de puntos, la cantidad de goles marcados, ¿qué más se puede decir del Medellín? Ahora, a usted como entrenador seguramente le gustaría mejorar en algo. ¿En qué le gustaría mejorar si pudiera hacerlo ya, despichando un botón? Bueno, pues hay muchas cosas que mejorar. Creo que a pesar de que hemos tenido por algunos momentos dificultad en la parte defensiva, porque el equipo con un carácter claramente ofensivo y eso se expone a un riesgo, ¿no? Pero es algo que asumimos y además que tenemos que mejorar ese rendimiento defensivo, que si conseguimos tener ese equilibrio, tenemos un equipo mucho más competitivo. Y bueno, y pensando ahora en lo que se viene, que es como que lo que le debe estar preocupando a usted, ¿cuál es el análisis del rival que se aproxima? Bueno, el partido más importante que consideramos es el que nos viene ahora con Sudamérica. Un equipo que bueno, nos ganó la ida y sobre todo vamos, lo que queremos demostrar que tenemos capacidad para darle vuelta al marcador, porque creemos que en Paraguay no tuvimos una buena presentación y sobre todo con muchas ganas de que llegue el partido y convencido de que podemos darle vuelta al marcador. Profe, ¿cómo ve a Jairo Moreno, un jugador que siempre pues tuvo buenas condiciones pero que con usted ha explotado futbolísticamente? ¿Para qué está este jugador? ¿Qué fortalezas le ve y también qué debilidades y cosas por mejorar tiene? Yo soy un jugador muy joven, tuvimos la oportunidad de poder dirigir en Envigado, también tuvo un rendimiento muy importante. Sobre todo es un jugador que, ante todo, tiene condiciones, tiene una capacidad táctica y técnica muy buena. Es un chico muy joven, todavía tiene que madurar mucho también, sobre todo la parte mental. Y bueno, estamos viendo, es un jugador en estos momentos determinante, muy desequilibrante para nosotros y creo que es un jugador todavía con un margen de mejora importante y está preparado para dar un salto más. Ok, ¿de qué depende, profesor Rescalvo, ese cambio y esa rotación permanente en delanteros? Cano, gran goleador, Caicedo. Y Castro, digamos que usted lo fue rotando, ¿de qué depende, digamos, tanto cambio ahí con el los punta? Sí, pues hemos tenido diferentes alternativas durante el torneo, sobre todo porque Leo ha tenido como cuatro fechas de sanción, luego tuvo también una enfermedad, que estuvo enfermo casi dos semanas, se ha perdido muchos partidos por inconvenientes personales y al final pues también hemos tenido la pareja Cano Caicedo que se consolidó y sobre todo pues también en función del partido, del planteamiento que queremos ofrecer en cada encuentro, pues buscamos los jugadores que más se adaptan a ese planteamiento, ¿no? En este caso creemos que tenemos tres delanteros que están haciendo goles, que están los tres muy comprometidos con el equipo y sobre todo buscamos que este tramo final de temporada, lo más importante, estén conectados y puedan aportar muchos goles. Bueno, primero le quería preguntar, ¿usted cómo ve el partido que viene ahorita con Junior? Junior tiene Libertadores, usted tiene Sudamericana, y en el hipotético caso de que ustedes avancen a las finales y a semifinales, ¿le gustaría una final paisa con Atlético Nacional para darle también el gusto así a los hinchas? Bueno, la verdad que vemos muy lejos todavía esa posibilidad, ¿cierto? Que bueno, vamos a ir paso a paso, tenemos ahora este entrenamiento continuo, que probablemente es el día más fuerte en ese cuadro
y bueno, nos toca enfrentar a ellos, los conocemos bien, vamos a intentar hacer una buena línea para ser inteligentes y sacar el partido adelante, y luego pues ya veremos lo que nos depara, ¿no? Es cierto que para Ciudad de Medellín una final con encuentro con equipos paisas es muy importante, pero para llegar a eso todavía queda mucho por hacer. Si uno mira los números, habla de 11 victorias, son 32 goles, pero hay 6 derrotas y 23 goles en contra. ¿A usted le gusta cuando, no le debe gustar, no ha faltado, pero cuando se habla de falta de equilibrio, todavía no aparece? Bueno, se habla mucho de eso, pero cuando un equipo gana 11 partidos y queda segundo en la clasificación con 35 puntos, es porque ha mostrado una regularidad importante en el torneo. Yo creo que si siempre queremos mejorar, siempre analizamos las situaciones para poder hablar y poder ser un equipo más fuerte, pero creo que el equipo ha mostrado en el tramo una capacidad fuerte, una evolución en el juego, y pensamos que llegamos a un buen estado para lo que es lo más importante. Ahora, hay sabores, ¿no? Hay a quienes les gustan los equipos que se meten atrás, después contragolpean, marcan un gol y así ganan, y así se puede ganar. Hay otros que prefieren, pues hombre, tener al equipo contrario bien lejos de la puerta propia, ¿no? Sí, esa es nuestra intención, ¿no? Nosotros nos gusta jugar más cerca posible de pegar con rival, ser un equipo sobre todo porque el planteamiento que hicimos en la fecha de la conformación de la plantilla, La vimos así, y sobre todo con lo que tenemos que preparar con las decisiones que ellos tienen, y sobre todo tenemos un equipo con talento, con calidad, y que si somos capaces de sostener la parte defensiva y ser un poquito más equilibrados en la pérdida y ser un equipo más agresivo, pues probablemente